Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué dijeron? ¿Ya no vine? Pues sí vine. Y les quiero comentar que ya está aquí con nosotros el Promo. Lo sé, para todos ha sido espectacular que no se hayan tardado tanto en sacarlo. Eso es una gran ventaja que tuvimos, de la cual me siento muy feliz y contento de poder estar trayéndolo ya ahorita en este nocturnal. Ayer terminé el directo y me puse a descargarlo, a configurarlo, a ver unas que otras cositas. Y va bastante bien, me ha sorprendido mucho. Lo jugué un poquito porque el perfil que tengo del Promods es bastante viejo. Entonces pensé que me iba a dar ciertos fallucos, pero no, al parecer me fue todo más que perfecto. Y pues es lo que ahorita vamos a estar checando. Vamos a buscar una carga, venimos con este DAVcito que está espectacular. Tenemos con el pack de personalización para que se vea bien chidote. Y bueno, vamos a buscar una carga. De hecho, como es el perfil que más tiempo, bueno, fue mi primer perfil de Promods, vienen muchos lugares que ya descubrí. Ahí traía la intención de aventarme uno por ahí, una ruta por ahí, pero vamos a ver si encuentro una desde aquí que nos baje hasta el otro lado. ¡Ay, chaval! Hay unas rutas que se les va la olla de una manera magnífica. Dinamarca, no. ¡Ay, mira nada más! Este es de 1600. Reino Unido. Este es... Acá otra parte que está muy buena para venir es Finlandia, Pero creo que este nos va a llevar hasta allá. No, vamos a ver si encontramos otro. A ver. Quiero ver si nos deja dentro del mismo lugar. A ver, podría ser ese. Este se me hace mejor. Este es de Salmoncito, 742 kilómetros. Para más placer. Y también ya tengo la beta del mapa de MTS, Yo creo que también la voy a estar, más al rato la voy a estar descargando y ya empezar a testearla, que ya la habíamos testeado aquí un pelín, pero ahora sí ya está con las nuevas cumbres del Maltrata. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a buscar ¿cómo se llama? Lo primero que voy a hacer... ¡Ay, mira qué bonito se ven los frenos del Chrome! No recuerdo haberlos visto estos, pero qué bien se ven, Miren. Voy ahí. Miren, ahí se ve el foquillo. Espectacular. Vamos, antes de irnos, necesito... Ah, bueno, cargamos y luego echamos diésel. Creo que vamos a tener chance para echar mucha diésel, así que... Vamos a quitar aquí intermitentes, ponemos directa. Y prepárense porque este directo va a ser de esos directos que me la voy a estar pasando diciendo... ¡Uy, pero qué bonito se ve! ¡Uy, pero qué bonito! ¡Uy, pero mira esto, qué bonito! ¡Uy! Así todo el directo. Lo más seguro es de que así vaya a ser. ¡Uy, qué bonito se ve este DAF, Este DAFcito es una chimba. Creo que traigo el sonido medio bajo, déjenmelo arreglo. ¡Ja, ya sabía yo! Volumen general, vamos a ponerlo machín, chicharrín. ¡Dale! ¡Dale, chicolín! Vamos a darle aquí vuelta a la izquierda. Vamos a abrirnos y lentamente nos vamos yendo para este lado. Qué chulada se ve. Vi que le cambiaron unas texturas a unas ciertas zonas. Islandia es una de las zonas que más he jugado del Promods, ya que es de las zonas más hermosas. Tiene unos paisajes increíbles, pasas por montañita. Tiene todo lo que uno quiere en el juego. Tiene mucha variedad de eso. Que de hecho andar en el MP aquí es espectacularmente bonito, porque las zonas están increíbles, todo está muy bien. ¿Cuánto he recorrido con este DAVcito? Lleva apenas 6000 kilómetros de vida, o sea que anda nuevecito de paquete, Y mire nada más que chulada. Así que vamos a andar muy bien. Uy, el Promods, chaval. Uy, en la 140. Esto me da cierta esperanza de que si el Promod ya salió en la 1.40
ya no deben de tardar mucho en sacar el MP. También salió el área de Canadá, que esa es la otra zona también. También ya está actualizadita la 1.40. Así que, muy bien, no podemos pedir más. Está espectacular. Vamos a darle aquí poquito para llegar al lugar donde vamos a cargar. Vamos a poner aquí direccional a la izquierda. Y nos vamos a meter a esta zona. Vamos a tentar apenas aquí el freno. Este cuate viene para acá. Ah, es que es calle. Muy bien. Y aquí a la derecha, ¿será? Sí, voy a la derecha. En esta zona que va aquí. Pues a la izquierda. Es a la izquierda. Es para acá. Sí, es aquí. Mercancías. GPS. Vámonos. Cargadito de atún. Vamos a dirigirnos a la zona del mapa. Le damos entrar. Y ahí con eso cargamos. Y listo. Ya tenemos la mercancía, señores. Vamos a quitar este de aquí. Ay, mira nada más. Qué chulada. Vámonos. ¡Qué chulada! Hay que echar diésel, acuérdenme. Hay que echar diésel. Ahorita voy a echar diésel aquí adelantito. No queremos evitar problemas. Hay que echarle diésel. ¡Diésel! ¡Diésel por ahí! Por aquí. ¡Eso! ¡Vientos huracanados! ¡Vámonos! A dar vuelta a la izquierda aquí, señores. Que hay para acá, no hay nada. Que hay para acá, tampoco. Vamos despacito y con buena letra. Creo que más para acá había una gasolinera, ¿no? Sí. Ah, pues de hecho le puedo seguir y podemos echar diésel allá a la salidita, ¿eh? A ver, aguántenme tantito las carnitas. Espérenme, porque ándale. Ahí está. Ay, papá, este se me fue. Ahí está. Ay, disculpen esos movimientos extraoculares, pero ahí ya quedó. Vámonos despacito y con buena letra. Son 746 kilómetros. Traigo medio tanque. Lo más seguro era que sí la acabaría con ese medio tanque, pero vamos a recargar. Vamos a ir aquí poco a poquito, ya traigo mi té verde para aguantar las horas de este caminito, el caminito de la escuela, que luego pienso en el Fly Simulator esta zona daba unos cracheos en el mapa, pero luego tengo ganas de ir a explorar Islandia ahí en el Fly Simulator, porque se debe de ver unos paisajes espectaculares y ver qué tan parecido está aquí al juego, aunque las últimas veces que he ido el clima ha estado terrible. Nomás no hay bastante. Es raro que esté así como ahorita de despejadito. Casi siempre hay un verdadero despelote. Vamos a darle aquí vuelta a la derecha. Miren qué bonito y detalladito se ve, ¿eh? Y me está yendo a 60 FPS clavadito. De repente se me baja a 40. Pero estamos streameando con el programa chido. Entonces, más o menos el programa chido me consume unos 15-20 FPS. Técnicamente va casi clavadito a los 60. Yo creo que me estuviera yendo si no estuviera streameando. Uy, mira nada más que chulada. Empieza a verse los paisajes poco a poco. Uy, mira, ya como que hay una zona ya de... ¿Será alguna fábrica? No sé, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Vamos a seguir por aquí derecho. Más adelante, aquí es donde nos vamos a topar con la gasolinería. Ya que aquí en Islandia, de hecho técnicamente debería haber traído un camión que trajera dos ejes en la parte de atrás. Porque, aunque bueno, no voy a pasar por la terracería. Aquí hay una zona de terracería y ese sí no voy a pasar. ¡Ay, qué bonito se ve! Siempre me ha gustado mucho cómo ponen los letreros de las zonas en el Promots.
deberían de ponerlo los de ese software, copiarlo ahí y ponerlo ellos también. Miren nada más qué cholada se ve aquí. Miren nada más qué cholada. Miren las montañitas. Como que... No, espectacular. Aquí adelante es donde debe de estar nuestra gasolinería. Uy, mira, va el tubito. Todo aquí es un despelote. Vamos a bajarle aquí la velocidad. No queremos problemas. Mira nada más qué chulada. Uy, cuidadín, voy a frenarme un poquito. Eso es. Me lo voy a llevar por aquí. Mira qué hermoso se ve el fondo. Qué bonito. Como que sí recarpetearon algunas texturas, Se me hace que sí hicieron algo de eso. Porque está muy, pero muy bien. Uy. Eso. Y aquí adelante. Miren qué bien se ve el pavimento, Ese reflejo se ve increíble ahorita. Vamos a la... Aquí un poquito. Ahí está, bien ahí. Ahí vamos a echar diésel. Que nos va a hacer falta porque esta máquina es hermosa para el consumo, no consume tanto y me gusta mucho el paquete de personalización que trae el DAF. Pero poco a poco vamos a ir modiando los motores. Ya bajé unos cuantos mods, a ver qué tal suenan aquí, de motores. Y nada más que ahorita no lo quise poner porque de todos los camiones este es el que suena más parecido a los camiones americanos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle aquí. Vamos a apagar esta belleza. Ahí se apagó. Vamos a poner la cámara de fuera para nada más. Y presionamos aquí. Vamos a llenarnos el tanquecín. Y nos vamos. Llenamos tanque y nos vamos. Listo, ahí se me llenó. Ahí prendió. Quitamos el freno. Ponemos directa. Y ahora sí, a disfrutar de los paisajes. Así de sencillo. Vamos a abrirnos un pelín más. Y a la derecha. Eso. Eso. Otro poquito más. Eso. Y me la llevo. Uy, qué chulada de paisaje. ¡Qué chulada de lugar! Uy, mira aquí. Eso es. Muy bien, ahí vamos, excelente. Qué bonito se ven las ciudades, Vamos a ver ahorita que ya agarremos zona buena. Vamos a abrirnos, no queremos mordisquear banquetillas. Eso. Y le damos por aquí, vámonos. ¡Fierro! Vamos a poner este. Miren las diferentes tomas que nos puede ofrecer aquí el juego. Muy bonito, esta es una zona pobladita. Se me están cayendo un poquito los FPS, pero vamos bien. Hay que ver, no he platicado con nadie que tenga la 1050 o 1050 Ti, a ver cómo les está yendo con el juego. Creo que a la 1050 Ti le debe de ir bien. A lo mejor a las 1050 puede que le sacrifique un pelín, pero creo que también le debería de ir técnicamente bien. ¡Vámonos! ¡Oh! Miren esta zona para pastar. Espectacular. Vamos a irle acelerando. Aquí dice que la máxima es de 90. Pero nosotros somos unos intrépidos de la velocidad y nos vamos a 100. ¡Ja, ja! Darle otro poquito. Uy, mira. Uy, ahí el soldadito caído. Aquí me la voy llevando. 75. Fierro, señores. 80. Y nos vamos a ir a 90.
Ahí quedó, 90, listo, vámonos. Derecho como la flecha. Como la flecha. Wow, miren ese fondo, papá. Miren ese fondo tan bonito. Oye, esta zona no recuerdo que estuviera así, ¿eh? También puede que se me esté yendo la pinza, pero esta zona no recuerdo que estuviera tan bonita, ¿Quién sabe si la habrán reacondicionado? Porque eso también estuvo muy de moda, ya que los DLCs han ido saliendo. Y hay unas zonas del promot que ya tienen también bastante tiempo que fueron mapeadas. Y una manita de gato no les hace feo, sobre todo con las carreteras que son muy viejas. Y ahorita ya con los pavimentos nuevos y todo. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Oh, mira nada más! Voy a dar otro poquito por acá. Y otro. Y papá, mira cómo se me ladea. Y aquí es. ¡Y vámonos! Vamos a darle otro poquito. Mira nada más, qué chulada. Espectacular el Dafcito, espectacular. Vamos a 70. Me dan ganas de irme a la máxima, que serían 80. Para ir observando los detalles. Y que vayan ustedes también percibiendo ese cambio. Pero mira qué bien se ve. Qué bonito se ve esta zona, Miren nada más, qué chulada. Ay, prepárense para más de 358. ¡Ay, mírala! Mira, hasta allá se ve la cascada. Madre mía, qué detallazo. Qué bien se ve. ¡Ay, papá, soldados caídos! Vámonos. Fierro, señores. Vamos aquí despacito, cuidado con este cuate, no me vio, vámonos derecho. Uy, ojito, mira. ¡Wow! ¡Qué hermosura de mapa, papá! ¡Ay, Dios mío! No, hombre, esto potencializó de una manera increíble la 1.40. ¡Qué bien! Y va bien fluidito, ahorita voy a 60 clavadito. Ya saben que tengo ahorita una RTX 2060 con un Razer 5 2600. Lo que tenemos ahí, estamos streameando todo muy bien, va todo bien, Pike, no hay ningún problemita de Nati. Así que vamos al 100. Miren las cascadas que hay aquí, ¿no? Espectacular. Chaval, mira qué hermoso se ve. Qué bonito se ve este lugar. Mira nada más. Una zona como aquí está la zona agricultura. Yo creo que por lo mismo agrícola, más bien sería agricultura. La zona agrícola está de esta zona porque no está nevado. Conforme nos vamos acercando a la orilla de la isla es donde empieza el verdadero despelote. Así que pues, ya vienen las curvitas. Ya las vi, mi rey. Ahí vamos. Vamos a irnos frenando. Pero mira qué chulada se ve. Qué chulada de mod. Hombre, se ve increíble el promod. De por sí ya era uno de los mejores mapas. Y ya no creo que tarde mucho el de Brasil, Ya no creo que tarde mucho. Esperemos que ya sea poco lo que le falte. Porque... uy, ese también va a tener unos muy buenos lugares. También ya el otro de Brasil que juego, también ya lo actualizaron. Pero ahí sí me voy a esperar hasta que tenga la nueva PC. Porque hay mucho que descargar. Entonces ahorita yo creo que lo voy a estar dando de aquí al promod. Técnicamente la nueva PC me llega en una o dos semanas. Supuestamente. Pero bueno, esperemos que no se tarde tanto y ya tenerla aquí con nosotros para poder disfrutar de directos en alta definición.
Que ya los tenemos ahorita, ¿verdad? Pero más fluiditos. Ay, mira qué chulada. Qué hermoso es este lugar. Espectacular, Voy a bajarle aquí un poquito. Uy, chaval, mira nomás. Uy, mira cómo se ve toda la industria, la zona de la industria aquí. Aquí nos dice que ahora 60. Vamos bajando, voy como quiera frenándome para evitar algún problema. Ya llegamos a otra de las ciudades que están aquí. O municipio, no sé qué sea, pero bueno, ahí vamos. Chulada, mira, ¿no? Uy, luego con el empedradito. Uy, mira la iglesia allá también, mira nomás. Muy bien. Sin remedio, vamos muy bien. No sé qué temperatura tenemos afuera. Déjenme checo. Tenemos 16 grados, o sea que está fresco. Está fresco, pero rico. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Eso es. Vamos a meter otro cambio. Vamos a irnos igual a 80. Me lo voy a aventar toda la ruta 80. Porque, oh, quiero ver todos los detalles. Qué chulada se ve. Mira nada más. Uy, esos detalles en amarillito. El alto rango dinámico que ahora trae el juego hace que se vea. ¡Uf! ¡Uy, mira esto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Hombre, Chapulín! ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? ¿Qué te tomas, mi rey? Vamos, mira nomás. Nada, perro. Vamos aquí derecho. Qué barbaridad, Qué bonito se ve ahora ese alto rango dinámico. Sobre todo con las cosas estas, con los postecitos que están aquí en la carretera, Qué bonita se ve la zona. Sí se nota que no es de lo nuevo mapeado, pero va muy bien. Miren nada más, déjenme moverle tantito, déjenme le pongo aquí F1. Que esas rolas están muy... Vámonos allá, vámonos a ponerle géneros. Vamos a ponerle pop, vamos a ponerle aquí, vocals, aquí y aquí, vámonos. Y ahora le quitamos el F1, vámonos. Ay, no es cierto, espérame. Vamos a poner el F1, no puse el chat. Aquí, ahí está. Y ahora sí, F1. Quitamos, ponemos. Ahí entra el cambio, porque como que se chamaquean los cambios cada vez que hay algún movimiento sexy. Uy, papá, mira nomás. Lo voy a llevar por aquí. Mira esto. Vamos a acelerarle un poquito. 80, 90. Lo vamos a dejar aquí en 90. Y vámonos a ir aquí a 90. Aquí va a tocar una zona medio, ¿cómo le podríamos llamar? Medio rocosa. Ay, Dios mío, mira nada más. Qué bonito se ve esto, chaval. Estos paisajes hermosos del Probot. Mira nada más, Julián. Espectacular. Ya era espectacular antes, pero ahorita se ve mejor. Vamos a rebasar este cuate. Voy a prender las luces porque ya está empezando a cobijarnos la noche. Ok, sigamos derecho. Nos faltan 463 kilómetros. Mira nada más. Quítate la máscara. Ven a gozar. Quítate la máscara. Mira nomás. Qué bonito se ve toda esta zona, Increíble. Ahí tenemos la comunicación por medio de los antenucas. Vamos muy bien. Mira nomás.
De hecho, el fondo se ve un poquito más, siento que como que se pierde más, pero ahí hay un efectito como de neblina. No sé si se perciba. O a lo mejor ya estoy alucinando de tan bonito que se ve. Pero yo creo que influye bastante ese cambio que nos da ahora el alto rango dinámico. Que ya viene como que activado por default y antes no se notaba tanto. Espectacular, ¿eh? Espectacular. 431 kilómetros nos faltan para llegar a algún lado. Un chaval. Vamos a manejar igual. Miren nada más, ahí sus respectivos laguitos. Y sigo derecho. Eso. ¡Ay, papel! Llamando uno de los troncos. Era nada más para que vean que es real. ¡Ay, papá! Soldado caído ahí. Muy bien. Mira nada más. Ya nos va a cobijar la noche, pero nos vamos a hacer de día de volada, Cuando caiga la noche y ya llegamos a región Austurland. Esos letreros se los deben de fusilar, Esos letreros se los deben de fusilar, el del promot. ¡Vámonos! Eso es, y maravilloso esta zona. Aquí nos dice que se nos va a recortar un pelín. Pasamos sin problemas. Más adelante hay una gasolinería. Traigo ya el tanque casi lleno, así que ni para qué estresarnos ahí. Vamos a llevarnos por aquí, eso es. Vamos muy bien que está quedando esto. Este mapa te va a dar horas, horas de diversión y de buenos paisajes. Mucho de esto va a ser una mejoría, sobre todo para los que ya andamos cansadillos del mapa base o algo ya, y con esta mejora gráfica. Espectacular. Miren ya cómo nos empieza a cobijar la noche. Miren cómo se empieza a ver el pavimento. Eso es algo de los detalles que más he notado en esta actualización de la 1.40. Sin contar los detalles de las piedras y de los respectivos, ¿cómo le podríamos llamar? Arbustitos y cosas de esas. Miren nada más qué chulada. A tratar de llevar aquí la cámara por fuera. Uy, chaval. Ahí vamos, despacito y como era letra. Ahorita ya nos debe de estar empezando a salir a notarse más bien la luz del camión. Pero es que miren qué paisajes tiene esto. Miren qué paisajes tan bonitos lo dejaron en la 1.40, papá. No. Espectacular. Ahí va, poco a poco. Ya vamos aquí rodeando por la orillita. Voy a irme igual, así vengo a nivel crucerito. Nomás para ir viendo cómo está aquí, todo, cómo está la vaina, Nomás para ir viendo cómo está la vaina. Ya ahorita no debe tardar en empezar a oscurecer. Machiza. Y ahora sí ya. Ver un poquito con la luz del camión, miren ahí, uy, qué detalles, chavales. Ahora lo noto hasta más poblado, no sé cómo, con más vida. Siempre esta zona era medio desértica. Y creo que, uy, miren, es que cómo cambió el agua, Miren el reflejo de la montaña en el agua, de la roca esa. O sea, son detalles que antes no se apreciaban tanto. Y el promot, si algo tiene, es tener unas excelentes vistas y unos excelentes lugares para ir a rotear. Eso es algo que le agradecemos al Promots. Y ya saben que lo pueden descargar, es completamente gratuito. Aunque si no quieres batallar en la descarga, ay, disculpen, si no quieres batallar en la descarga, esto no tiene mucho problema. Tú haces la descarga manual. Creo que solamente te deja de 3 archivos, son 8 en total.
Pues nada más con que le dediques unos 6 horitas en total para que puedas dejar de descargar. No sé cómo funciona en sí. Creo que no te deja descargar más de 3 archivos y luego creo que tiene que pasar una hora y te vuelve a dejar. Pero vale mucho la pena. Y sobre todo que al rato que ya lo metan al MP. Uy, 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 la 1.40 va a quedar de perlas. Porque ya ven que el MP como quiera hay mucho pedazo que está. Uy, miren qué bonito se ve. Vamos a ver si alguien de los de YouTube me dice cuántos bonitos dije en este directo de Twitch y la grabación directamente a YouTube. Recuerda que estamos aquí todas las nocturnales de YouTube. Y si quieres estar aquí a partir de las 12, 1 de la mañana, todos los días aquí estamos echándonos rutas, ya sea del American, del Euro, del Play Simulator, o del tren, o del bus, o de varios, de todo lo que es simulación y conducción de aeronaves y trenes y todo lo que se... ¡Ay, miren nada más! Ahí es, eso es, papá, a eso me refiero. Miren esa zona. Miren esa zona. Mira qué hermoso se ve. No recuerdo que se viera así de bonito. Mira nomás, qué chulada. Wow, 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 wow. Es un agasajo el promocia. Apágale y vamos, papá. Apágale y vamos. Vamos a seguir derecho y con buena letra. Para que no vaya a haber ningún problema, vamos a acelerarle otro poquito. Las diferentes miradores ahí que tiene para que te parques y veas el paisaje, o para que prendas la calefacción, o para que comas. Ahí puedes hacer varias vainas. Espectacular. Qué bonito está el promos. No le han agregado, creo que prácticamente ninguna zona nueva, pero ya con la 1.40, ya con eso, papá, ya chapó. Vámonos, eso es. Vamos a seguir derecho aquí la... Vamos a ir siguiendo poco a poco el camino. Eso es. Vengo con el puro vuelito prácticamente. Sosteniendo mi velocidad crucero. Uy, miren. Antes no recuerdo haber visto aquí tanto caballito. Se supone que en Islandia está medio canijo la situación para el desarrollo. Ya estamos aquí a unos 10 grados. Ya vamos a entrar a la zona más congeladilla. Acuérdense que conforme nos vamos acercando a la orilla de la isla, empiezan a haber empieza a ponerse el panorama más invernal. Vamos a picarle a la M para que vean en qué parte andamos. Y miren, estamos aventándonos toda la orillita. Esta zona también es muy bonita y vamos aquí. Así que vamos a ver qué tal nos va. Hasta ahorita todo un agasajo. Un agasajo el Promots. Este video yo creo que ahorita en cuanto lo termine, mañana en la mañana tempranito lo resubo a YouTube para que la gente vea que ya está el Promots en la 1.40. Mira nada más, dice aquí que estamos a 5 grados. Ay, híjole, mira nomás. Es que es una chulada esto. Vámonos. ¡Acelérale, Juan! ¡Acelérale! ¡Qué bonito se ve! Nos tocó también en la hora bonita, ¿eh? Vamos a ver, a lo mejor ahorita lo voy a tener que hacer de día. Porque quiero ver bien todo el mapa. Quiero ver cómo se percibe con la nueva iluminación. Pero yo veo que le dieron una buena lavada de cara a las texturas. No sé si hayan sido nada más los de ese software o si también los del Promod le movieron a algo. Porque ahora, uy papá, es una hermosura. Uy, ese carro como que estaba haciendo ahí picas, ¿no? Vamos a darle aquí derechito. Uy, 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 mira nada más. Uy, papá, camioneros del hielo aquí. Vamos. Darle otro poquito. Uy, ya empieza a verse. Ya empieza. Fíjense cómo ahora
con la nueva iluminación que tiene también por dentro del camión, como ya no se ve rojo de todo el día cuando traes prendida la luz, sino conforme va haciéndose más oscuro, empiezan a salir el color de fondo que tiene los instrumentos. Eso es una verdadera chulada. Es un detalle X, pero muy bien. Mira. Mira la montañita y con estas vistas para el mar. Mira nada más. Espectacular. ¡Vamos! Vamos a seguir manteniendo este carril. Y la misma velocidad, yo creo. Me la voy a mantener igual para evitar algún problema. Y va súper fluido, ¿eh? No creo que batallen. No creo que vayan a batallar nada porque va muy bien el ProMods. Va muy, pero muy, pero muy bien. Uy, chaval, cuidadín, ¿eh? Eso es. Vamos a darle otro poquito aquí. Cole, yo creo que ya voy a empezar a hacer de día. Ahorita son las 22:51. No sé si ya sería bueno o prudente ponerlo a las 6 de la mañana. Es que no me acuerdo aquí cómo es el horario. Voy a esperarme un poquito más. Porque aquí todavía se alcanza a percibir algunas cosas. Ay, pero miren las texturas que hay acá de la montaña, ¿eh? ¡Ay, miren qué bonito se ve! Todas las variantes de los LEDs que traemos. De hecho, ya vamos a llegar. Dice que aquí estamos a 150 y... 190, perdón, 185. Vamos a cambiarle el horario, señores, porque quiero seguir escudriñando esto. Vamos a abrir la consola, vamos a ponerle a las 6 de la mañana. ¡Oh! ¡Qué bonito es volar! Vamos a quitar la consola. Ay, papá, no. ¿Cómo se quita ahora? Aquí con esto. ¡Wow! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Qué manita de gato le faltaba al juego, ¡Qué manita de gato le faltaba a esa iluminación! ¿Por qué se tardaron tanto? Mira nomás. Hermoso. Simplemente hermoso. Uy, aquí me está dando el sol en la mera. En la mera carota. Pero vamos bien. No preocupéis. Vamos muy bien. Eso es. Vamos a ir más. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué panorama tan más hermoso! ¿Traigo toda la peregrinación atrás? Sí, la traigo. Que nos vale grillo, nos vale grillo. Así es, no pasa nada. Ahí vamos, derechito y con buena letra. Miren nada más. Qué buenos detalles tiene ahora este mapa. Voy a ponerle aquí otro poquito por acá. Vamos a mantenernos por este lado. Voy a ir poco a poco, no queremos maltratar más el camión, Me lo voy a llevar por aquí, eso es. Muy bien. ¡Espectacular! Le recordamos que estamos en los directos nocturnales de Twitch y que todo esto se queda resubido en YouTube. Y lunes, martes y miércoles directos en vivo en Facebook. Ya saben, manejando de la manera más profesional que podemos. Aunque de repente se nos va la olla, pero la mayoría del tiempo vamos muy bien. Miren nomás. Uy, papá, traigo la peregrinación bien maciza. Mucho. Hasta acá, ¿hasta cuándo mucho? Bien ahí, Ahí viene uno que otro. Antes esto estaba mucho. ¡Ay, papá! Ya me anda matando otra vez. No, sí, qué bueno, cabazos, que la de esta, que no sé qué. No, sí, claro, se nota que tu conducción muy profesional. Y en la primera vuelta ahí, pelícanos con la orilla. Muy bien.
Uy, mira nada más la subidita. Miren ese estilo de espejo que hace el mar ahora con las nubes del cielo. Espectacular. Vamos a darle otro poquito aquí. ¡Wow! ¡Madre mía! Ok, vamos a pasar por aquel lado. De hecho, vamos ahí al puentecito. Es hermosísimo aquí, ¿eh? Hermosísimo el Promot. Hay que tener cuidadín, ¿eh? No me fío de estas zonas, no me fío. Eso es, dice ya 60, le vamos dando bien, no pasa nada. Aquí hay que tener más cuidado, eso es. Pasamos sin problemas. Hay que tener cuidado con los carros porque luego se les va la olla. Espectaculares. Mira, ahí está este cuate, ahí también está. Ahí está la zona esa. Vamos a ir derecho. Wow. Vamos a darle despacito. Eso es. Vamos ahí poco a poco, tomando las curvitas. También hay un mod que también me faltó ponerle, que es para mejorar las físicas del juego, las físicas de los camiones, y esa creo que también se puede activar en el MP, ¿eh? Mira nada más que chulada. ¡Vámonos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vamos a darle aquí un poquito para la izquierda. Medio freno, pero vamos bien. ¡Wow! Madre mía, ojito, 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 ahí viene, ojito, ojito. ¡Uy, papá! ¡Mira nada más que chulada! Quítate la máscara. Ven a gozar. 85, 90. Ya nos falta poquitito para llegar. ¡Uy! Ahí arriba se les fue la olla, miren, se fijan. Ya empieza poco a poco a congelarse esta zona. Pero de ahí para el real se ve muy bien, ¿eh? Esa parte se ve que son más viejitas, ¿eh? Por el tipo de acabado. Pero vamos muy bien, ¿eh? Muy bien optimizadito. ¡Oh, ya! Ahora sí, papá, ahí viene lo congeladín. Ya se ve. Ya se deja ver. Ya se deja ver. Aquí hay que tener cuidado porque el Promotes tiene unas zonas donde patina el camión. Entonces uno tiene que estar siempre pilas con eso. Pilas. Para evitar problemas. Pilas, ¿eh? Acuérdense, pilas. ¡Wow! Miren nada más qué bellos paisajes. ¡Qué bellos paisajes tiene! Papá, esa canción es ochentosa, ¿qué rollo? Ya saben qué es lo que tenemos aquí con Epidemic Zone. Eso es. Y aquí me lo llevo para acá. Otro poquito para acá. Otro poquito para allá. Y vamos muy bien, ¿eh? Ay, Dios, qué bonito está esto. Ya vamos a llegar, señores. Estamos a 50 kilómetros. Me voy a dejar este directo del Promos. Yo que me voy a ir a pilotear un rato. A lo mejor ahorita streameamos Fly Simulator para seguirle en el FC Economy. Que traigo ganas de jugar al FC Economics. Yo ahorita voy a agarrar la TV 930 a ver qué rollo. Ando viendo porque traigo poco dinero para comprar una aeronave y todavía no sé cuál.
¡Wow! Mira nomás, qué chulada. Ya que para los 10 me falta la mitad de la lana. Uy, aquí. ¡Uy! Esta zona está patinándome el camión. Bueno, me estaba, ya no lo vieron. Pero ahí empieza a salirme este. Como si fuera grava en las llantas. Mira nomás qué chulada. Y ahí tenemos también al de bus, que ahorita no lo he traído porque estoy esperando a que llegue la nueva compu. Y aparte que el de bus, este, todavía es, al ser una early access, me está dando muchos fallillos. Entonces me estoy esperando un pelín. Mira nomás. ¡Wow! Mira cómo se ve, parece que vamos llegando al Polo Norte. ¡Vamos! ¡O al Polo Sur! ¡Qué espectacular se ve! Oh, papá, es que el Promos es una chulada. ¡Chulada! Todo el camino ha sido nada más estar contemplando la belleza de este juego. ¡Qué bien les quedó Islandia! Era lo que le faltaba. Aparte, como aquí hay mucha zona con esos barrotes amarillos, con el HIDR que le pusieron ahora, se sobresale más, no sé, se ve más, se percibe mejor las texturas, todo. Y hay unas zonas que estoy casi seguro que le cambiaron todo el contexto que tenían. Porque me acuerdo que esta zona era más desértica. Bueno, al menos antes de entrar a esta zona era diferente. Entonces todo eso, quieran o no, va haciendo que esto se vaya viendo mejor y se vaya disfrutando mucho más. Uy, cuidadino, cuidadino. Y vamos a quedarle otro poquito para la derecha. Y luego le damos otro poquito para la izquierda. Ya estamos por llegar, señores. Ya estamos por llegar de este fantástico directo de Promots en la 1.40. Aplausos, porque es espectacular. Esto es espectacular. Es espectacular. Es algo que no antes nadie había visto, papá. Y recuerden que ya lo pueden descargar. Y esto nos da un buen augurio de que el MP pronto pueda estar entre nosotros. Y ahí ya va a ser el acabose. Va a ser el acabose, chaval. Mira qué bien se ve este pueblito. Medio austerón, pero se ve muy bien, ¿eh? Vamos a darle aquí vuelta a la derecha. Vamos a ver otro poco. Y vuelta en una, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos. Uno. Aquí le vamos para acá. Eso es. Miren nomás las casitas. Hasta podemos poner aquí al Santa Claus y Tokio. Y luego aquí a la izquierda. Yo creo que mañana le damos otra vez al Promots. Y luego vemos si nos vamos otra vez al Flight Simulator. Eso es. Nada más que chula. Me falta instalar Alaska, ¿eh? Alaska también ya se actualizó. Y hay que ver. Hay que ver que ya le pongan otro pedazo, porque está bien chiquito y te lo llevas de bolón ping pong. Hace falta ahí otra zona ahí que podamos ver acá chido, Juan. Porque así nomás no. Muy bien, señores, ya estamos por llegar aquí. Entonces aquí vieron la primera, el primer directito del Promots. Espectacular. Así que pues bueno, recuerden darle like, darle suscribirse si me estás viendo a través de YouTube. Si quieres ver este directo en vivo, no recuerdes de irte a... No olvides más bien irte a Twitch. Y así podrás ver el directo totalmente en vivo, en vivo, en vivo. Vamos a darle aquí para este lado. Eso. Y 3, 2, 1, ¡vámonos! De una vez. Hay que quedar de 155.7, me van a mostrar el resultado. Continuaré. Y vamos a ponerle aquí inicio para que quede bonito el final. Así que pues bueno, gracias por haberme acompañado, de haberse dado ese taco de ojo. Cuídense mucho, nos vemos en un rato tal vez, y si no ya nos vemos mañanitas, ya saben, con todo el gusto.
Mañana ya toca estar en Facebook a partir de las 8, 7, 8 de la noche. Ahí nos estaremos haciendo un pequeño stream. Todavía no sé dónde, cuándo, de dónde, para cuándo, ni dónde, ni qué juego, ni nada. Y dije muchas veces dónde, pero no pasa nada. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. O día, o mediodía. Bueno, ahí lo que tengan, ahí nos vemos. Ok, así cuídense mucho. Bye.걸리게 친절은 사양할게.